Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 30 minutos de información para compartir con todos ustedes qué está haciendo actualmente nuestra máxima casa de estudios. Ya iniciamos este orgullo Nicolaita. Bueno, pues el rector de la Universidad Michoacana, Gerardo Tinoco Ruiz, acompañando al señor gobernador al doctor Salvador Jara Guerrero, se trasladaron a la capital de la República para hacer las gestiones necesarias, para conseguir los recursos ante el Congreso de la Unión y es por ello que se reunieron con representantes michoacanos del Poder Legislativo. Aquí es el propio rector donde expone en esta reunión la situación financiera de la Universidad Michoacana, la situación crítica por la que atraviesa en materia de finanzas, en materia de soporte económico la universidad. Michoacana expuso ante todos ellos cuál es la media nacional y sobre todo cuánto se recibe por cada alumno. Al término de esta reunión, el rector platicó con la senadora Rocío Pineda, el senador Salvador Vega Casillas y la senadora Luisa María Calderón. Estamos pendientes y estamos en espera de la respuesta ante las autoridades de la Ciudad de México. Las gestiones se están haciendo. Por otra parte, se inauguró el Congreso Nacional de Ictiología. Este es el Congreso número 14 y el 3, el número 3 en el Simposio Latinoamericano de Ictiología. Lo organiza la Sociedad de Ictiología Mexicana y desde luego la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, quien cuenta con un laboratorio especializado desde 1977 enfocado a estas especies. Vamos a ver de qué trata este simposium de ictiología. Con la finalidad de reunir a investigadores, especialistas, conservacionistas y público interesado en el estudio de los peces, se llevó a cabo la inauguración del XIV Congreso Nacional de Ictiología con conferencias magistrales y ponencias que presentan a diferentes especialidades como biogeografía, ecología, conservación, taxonomía, colecciones científicas, entre otras. El XIV Congreso Nacional Inició las actividades con la conferencia magistral Biogeografía de Peces Costeros a través del Istmo Centroamericano, dictada por el investigador Rose Robertson. Otras relevantes conferencias fueron Biodiversidad del Sur de Sudamérica y Patagonia, Singularidades, Amenazas y Desafíos de Conservación, Explorando los peces de aguas profundas al Sur del Caribe y más allá. El evento llegó a su fin con la visita al laboratorio acuático de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, adicionalmente para promover la vinculación e intercambio de estudiantes entre otras universidades. La Facultad de Biología otorgó 12 becas dirigidas a estudiantes de licenciatura o posgrado de un país latinoamericano para que participen dentro de las actividades que se llevarán a cabo en esta semana que fue dedicada a la ictiología. En otras cosas, le comento que se realizó por segunda ocasión la novena cátedra de CUMEX. Esto es en psicología, doctora Julieta Eres Pulido. Aquí es la responsabilidad social universitaria donde se busca fortalecer las redes académicas entre los profesores universitarios e investigadores. Las universidades de México reunidas en el consorcio CUMEX han tenido importantes logros para la educación superior en México al tiempo que hay más objetivos por alcanzar exitosamente gracias a que la unidad hace la fuerza. Así lo expresó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, al inaugurar las actividades de la segunda sesión de la novena cátedra CUMEX, doctora Julieta Eres Pulido, Psicología y Responsabilidad Social. De manera muy particular, quiero eh, agradecer el hecho de esta Solidaridad de las instituciones que conformamos el CUMEX. ¿Sí? Como su nombre muy bien lo indica, como el, el, el logo lo dice, ¿sí? el, el Consorcio de Universidades Mexicanas es una alianza por la calidad de la educación superior. Y con esta, con esta confianza que nos tenemos entre las instituciones de CUMEX, creo que podemos seguir avanzando. Por su parte, la directora de la Facultad de Psicología, Ana María Méndez Puga, agradeció al responsable del programa de responsabilidad social universitaria, Salvador García Espinosa, por su colaboración para la realización de este evento. El Centro de Información de Arte y Cultura, el CIAC, fue sede para presentar y abrir las puertas a la Bienal Internacional del Cartel. Aquí el país invitado... Fue Taiwán, lo organizó la Facultad de Arquitectura. Esta fue la inauguración donde el rector Nicolaita, Gerardo Tinoco, estuvo presente. Se presentó la exposición de carteles México-Taiwán como parte del Congreso Mundial de Diseño Morelia 2014. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz, subrayó el papel que juega el arte y el desarrollo de la creatividad en la formación universitaria, y eventos como este enfatizó, hacen hincapié en la cultura humanista que distingue a nuestra máxima casa de estudios y ven a reforzar los lazos de vinculación académicos, culturales y de investigación que hacen de la Universidad Michoacana una de las mejores instituciones de educación en el país. Por su parte, la directora de la Facultad de Arquitectura, Judith Núñez Aguilar, agradeció al director de la Bienal Internacional del Cartel en México, Javier Bermúdez Bañuelos, el que en el CIAC pudieran exhibirse los carteles de la afamada diseñadora taiwanesa Pekka Loiri y de Arnulfo Aquino, presentes en el evento, así como la distinguida presencia de la investigadora de la facultad, Katrin Ettinger, en su calidad de presidenta del de DIF en el Estado. Hace un año, justo, le dábamos la lamentable noticia del deceso de uno de los decanos de la Universidad Michoacana, un maestro que dejó una vasta y amplia experiencia, todos sus conocimientos plasmados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es un año de la partida física del maestro Humberto Aguilar Cortés, se le rindió este homenaje. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se llevó a cabo el acto conmemorativo del primer aniversario luctuoso del licenciado Humberto Aguilar Cortés, profesor, jurista y abogado distinguido, quien prestó por 55 años su conocimiento y su vida a nuestra máxima casa de estudios. El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Arevalo Orozco, recordó a Humberto Aguilar Cortés como uno de los más brillantes nicolaitas en la historia de la universidad, comprometido con el quehacer jurídico y la docencia. Humberto Aguilar Cortés supo ganarse el cariño de la gente que lo conoció, supo ejercer con puntual eficacia su carrera de abogado, buscando siempre encontrar la justicia por encima de cualquier otro valor. Con su actividad cotidiana buscaba servir a la sociedad, por ello se enantomó durante tanto tiempo dedicado a la cátedra, donde vulnerables estudiantes se beneficiaron del contacto directo con un hombre que entendió el derecho como una ciencia que garantiza la convivencia pacífica de la humanidad. Asimismo, el maestro Armando Chávez Chávez, amigo personal del de licenciado Aguilar Cortés, destacó que es un personaje que dejó huella indeleble en el ámbito social debido a que contribuyó a la transformación social y fue actor importante para que la Facultad de Derecho se encuentre en el edificio que ocupa actualmente. Y dijo, hay hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son de los buenos, pero están los que luchan toda la vida y son indispensables. Y Humberto Aguilar Cortés, eres uno de estos últimos. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, pero yo regreso, tengo más información. Este y todos los sábados a las 14:30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el sistema Michoacano de radio y televisión, la tele de todos. Bueno, esta es la noticia, pero también en más información de la Facultad de Derecho, son tres estudiantes de aquí, de esta propia facultad, que han puesto en alto el nombre de la Universidad Michoacana con una participación en Desafío Jurídico y lograron su pase a la semifinal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Eduardo Ortiz García, soy recién egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues estamos representando a la misma en el programa Desafío Jurídico donde se concentran las mejores universidades de todo México, nos hacen diversas preguntas sobre temas relacionados a, a nuestra carrera y los que mejor respondan van avanzando a, hasta llegar al, al punto este culminal, donde sale la mejor universidad de, de, de la nación. Eh, mi experiencia ha sido muy grata porque he conocido a grandes personas allá en, en, en México y aquí también a mis compañeros, a los que ahorita más adelante van a escuchar. y pues, no tengo más que agradecer a mi universidad por todos los, los, conocimientos, que, los conocimientos, el tiempo y todo el apoyo que hemos, hemos recibido de la misma. y Es muy grato representar a la misma, a la Universidad Michoacana. Eh, estamos representando a la universidad en el programa de desafío jurídico. ¿De qué trata este concurso? Bueno, ya mi compañero Jorge este, habló un poquito de esto. Eh, ¿Para qué sirve? El programa en sí eh, sirve para eh, tratar de dar a conocer a la sociedad un poquito más acerca de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, así como tratar de eleccionar a los estudiantes de Derecho con respecto pues, a, a los criterios que se han emitido y pues, tratar de que sean un poquito más amplios en el sentido de los conocimientos jurídicos. Eh, también sirve, pues, en cierto modo, para medir el nivel de las eh, universidades que están participando dentro de este programa. Y bueno, eh, ver en qué estatus este, en eh, se encuentran de, en carácter académico. Eh, mi experiencia en este programa, bueno, la verdad fue, eh, bueno, está siendo bastante grata porque hemos adquirido bastantes conocimientos en lo que respecta a la materia jurídica. Eh, pues hemos tratado de, de también este, eh, buscar eh, cuestiones personales en el sentido de eh, tratar de mejorar eh, cada uno de nosotros eh, pues, en, un, en un mejor aspecto. Eh, hemos conocido muchas personas muy valiosas en este camino, hemos eh, eh, mejorado la relación de amistad que hay entre nosotros y también el compañerismo. Hola, qué tal amigos, este mi nombre es Vidal Nieto, este Guadarrama, soy también integrante del equipo de que representa la Universidad Michoacana en desafío jurídico. Pues la importancia de, de este este concurso es sobre todo para nosotros el compromiso era reivindicar a la universidad, no era tanto alcanzar este la, la, la victoria que siempre, siempre es lo que se busca, ¿no? Pero nuestro objetivo esencial era reivindicar la facultad, demostrar que en la escuela hay alumnos que tienen esta capacidad y que la escuela es de los mejores del país a pesar de las tomas o a pesar de lo que se diga. Creo que durante este transcurso de del de, del concurso y a través de las frentes tapas hemos demostrado que en Michoacán este, hay calidad, que la Michoacán este, es sinónimo de garantía para algunos alumnos, no que no es justo que de repente nos achen por, por la mayoría. Y el día de hoy pues estamos satisfechos por estar este, pues ya casi en, en la final, estamos en la semifinal y este, pues esperamos que, que lo vean por ahí, pero estamos satisfechos porque se ha logrado un buen papel, se ha logrado sobre todo el respeto de los demás. Les queremos decir que a veces el triunfo pues es en base a las circunstancias, a base a las preguntas, este, los nervios, este, la presión, ¿no? a veces el triunfo es de circunstancias, pero el respeto es de, habla de quienes somos y hoy estamos contentos de decirles que pasamos de la universidad con la que todos querían que les tocara porque pensaron que era fácil, a la universidad que nadie quería que le tocara, ¿no? este, nos hemos dicho, nuestros contingentes nos han dicho que este, duermen muy poco, que estudian mucho, porque el día de hoy la universidad este, recobró un respeto que había perdido, y nos sentimos orgullosos de, de representar a la universidad y estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta hoy y esperamos pues, llegar a la final, pero pues si no, creo que se ha hecho un buen papel. Esto es lo que opinaron estos jóvenes talentosos. En otras cosas, y hablando también de jóvenes talentosos, quiero presentarle al orgullo Nicolaita. Se trata de Venecia Chávez Medina. Ella es una estudiante del quinto semestre de la Facultad de Físico Matemáticas. Es el más alto promedio en toda su generación. Mi nombre es Venecia Chávez Medina, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en esta universidad. Estoy en quinto semestre y bueno, pues desde niña me han interesado mucho las matemáticas. En la secundaria tuve la oportunidad de asistir a una como mini olimpiada, entre otras secundarias. Este, obtuvimos el primer lugar y desde entonces me interesaron mucho las matemáticas. Después en la prepa me fue interesando también física y biología. Entonces, durante este periodo tuve ciertas dudas sobre qué carrera elegir. Sin embargo, después de investigaciones aquí con mismos doctores de la Michoacán entre biología y matemáticas, me di cuenta que física era la carrera que quería estudiar, la que más me ayudaba para mis metas a futuro. Nunca tuve dudas entre otra universidad, ya que desde la prepa estoy en en la Michoacana y siempre me ha gustado mucho los maestros, las oportunidades que te da y las experiencias que te hace vivir. Uh, también estoy estudiando idiomas desde la prepa, acabé hace un año inglés y francés, ahora estoy estudiando alemán y portugués debido a que me gustaría hacer algunas estancias en el extranjero o doctorado en el extranjero, aunque también me gustaría regresar a México, mi, me gustaría mucho poder trabajar en esta universidad. He logrado ir a algunos congresos de óptica que me interesan mucho, matemáticas y física en, en Guanajuato y aquí en Morelia. Soy Venecia Chávez Medina. En el 2010 fui ganadora del premio Padre de la Patria por francés. Este año logré otra vez ser premio Padre de la Patria por ser el promedio más alto de mi generación y soy orgullosamente Nicolaita. Permanezca aquí en orgullo, Nicolaita. Tenemos más que ofrecerle antes una pausa. este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Por otra parte, la Facultad de Ingeniería Eléctrica oferta posgrados reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Su directora nos da a conocer, desde luego, más detalles. La Facultad de Ingeniería Eléctrica ofrece tres programas de licenciatura y dos de posgrado. Se ofrece la ingeniería eh, en computación, ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. Y de posgrado tenemos dos... Eh, programas, maestría en ciencias en ingeniería eléctrica y doctorado en ciencias en ingeniería eléctrica. Es un orgullo decir que en nuestra facultad todos sus programas están acreditados, las tres licenciaturas por el CACE, el organismo que nos toca acreditar, y en, lo, en el caso de los posgrados, los dos son programas reconocidos por su calidad en el PNPC de CONACIT con nivel consolidado. Eh, nuestra facultad tiene una matrícula de alrededor de... Mil estudiantes. ¿Qué está haciendo la Facultad de Historia? Le comento que presentaron la conferencia de la significación histórica de la prensa satírica. La impartió Antonio Laguna Platero. Él es un decano del periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. ¿Qué? El humor siempre ha sido un fuerte detonante en la comunicación impresa y muestra de libre pensamiento es plasmado en cartones, viñetas, almanaques o tiras cómicas. El doctor Antonio Laguna Platero, residente y originario de España, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en una conferencia magistral compartió con Nicolaitas de la Facultad de Historia un análisis pasaje sobre la manera en que el humor a través de la prensa ha motivado o comunicado a sus lectores ideas sobre todo de crítica popular en publicaciones como La Siaca y El Quijote. Mencionó también talentos de humoristas internacionales de esta vertiente como Joaquín S. Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, un humorista crítico español de nombre Andrés Rábago García, alias El Roto, y el orgullosamente michoacano Eduardo del Río Ríos. En entrevistas sobre el papel del humor en los medios nos comenta... Siempre me preocupó mucho eh, aquellos mecanismos de comunicación que tenían éxito con el público, porque bueno, se dice la historia ya no es una materia que tenga un resultado en el mercado y yo creo que se equivocan. En este caso, la historia del periodismo y la historia de la comunicación son los principales elementos como para poder descubrir fórmulas, mecanismos que en el pasado dieron éxito y que posiblemente lo puedan volver a dar en el futuro. El humor tiene una parte de evasión como. Es notorio que le viene muy bien al poder, porque significa que mientras la gente se está divirtiéndose o está riendo, no está pensando políticamente en cómo y de qué manera derribar a ese gobierno. Por lo tanto, hoy en día los mecanismos públicos de comunicación, pero también los medios de masas en general, incorporan en sus programaciones eh, contenidos, programas de humor, que lo que buscan es básicamente entretener. Y está bien, porque la gente necesita entretenimiento. Finalmente les comento que se da a conocer las fechas, nuevas fechas para el primer foro estudiantil de sustentabilidad universitaria y el primer Congreso de Dimensión Ambiental y Currícula Universitaria. Aquí se tiene en conjunto para ambos un total de 80 ponencias. La fecha es para este próximo 14 de noviembre. Con el objetivo de ofrecer un espacio de diálogo abierto entre la comunidad universitaria y favorecer el establecimiento de vínculos y relaciones académicas hacia un quehacer sustentable, se realizará el primer foro estudiantil por una sustentabilidad universitaria. Así lo externó la coordinadora general del Plan Ambiental Institucional, Rocío del Carmen Montoya Pérez. La invitación cordial al primer eh, Congreso de Dimensión Ambiental y Currículo Universitario que se va a llevar los días 12, 13 y 14 de noviembre, tentativamente aquí, en las instalaciones del CIAC. En caso de que tuviésemos toma o algún inconveniente, pues les haríamos saber cuál sería la, la sede alterna. Este es un trabajo que el plan ambiental viene realizando desde hace tiempo en cuanto a la parte de ambientalización curricular se han llevado ya algunos cursos y el congreso es precisamente para ver el reflejo de esos cursos en las currículas universitarias. Y hace... Por su parte, el investigador de la Facultad de Biología Federico Hernández Valencia subrayó que el tema del medio ambiente es transversal por lo que se abarca todas las esferas del conocimiento humano de ahí que durante el foro se tratarán temas relativos a la ética la la biología, las leyes, la filosofía, entre otros. 14, entonces vamos a tener tres eventos como parte de las acciones del plan ambiental institucional y en este caso es el foro estudiantil, Universitarios por la Sustentabilidad. Entonces en este caso les pediríamos que pudieran este, informar de que se, vaya a cabo, se va a llevar a cabo este foro estudiantil y que bueno, tiene gran importancia porque es un espacio para los jóvenes, precisamente ante la situación que vive el mundo, vive el país y vive el Estado en cuanto a la cuestión del medio ambiente, de la sustentabilidad, y eso tiene que ver con valores de ética, derecho, eh, responsa, eh, economía, política, en fin, qué queremos como estudiantes, qué tipo de país, qué tipo de Estado, qué tipo de mundo buscamos y queremos y queremos construir. Para mayor información puede accederse a través de la página principal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el link del Plan Ambiental Institucional. De esta forma ponemos punto final en la emisión de Orgullo Nicolaita. Recuerde que cada semana estamos trabajando para tenerle la información oportuna de nuestra máxima casa de estudios. A nombre de este equipo, yo me despido. Lo espero la próxima semana. Soy Areri Sánchez. Hasta entonces.